Me dedico a la ilustración. Trabajo como ilustradora feminista desde hace aproximadamente una década. Mi trabajo artístico sí que podemos decir que de alguna manera está siempre ligado a un compromiso político profundo por construir colectivamente un mundo mejor. Y esto es algo para mí muy importante. Mi trabajo no tendría sentido sin esa conexión con el momento histórico que me ha tocado vivir. Estoy muy satisfecha, en cierto modo, con haber conseguido tener, digamos, un estilo propio de líneas que son como muy espontáneas, asimétricas. Quiero decir, no hay, en principio, las corporalidades que dibujo no tienen unas proporciones coherentes, pero se convierten en esto que comentábamos, que para mí es el valor más importante de mi trabajo, que es un estilo propio y reconocible. Este tema de poder combinar lo analógico con lo digital, de tener todo un mundo al alcance a través del ordenador, a mí me hace que pueda trabajar, por ejemplo. Hace un par de días he cerrado un proyecto con un colectivo de Brooklyn, con un colectivo de transactivistas. Y bueno, puedo trabajar perfectamente con este grupo de personas, con previsión, con orden, con todo tipo de comunicación, reuniones, todo lo necesario, pues desde un pueblo en Extremadura. La otra parte, en la parte analógica, digamos, ahora mismo tengo entre manos un proyecto que consiste en pintar 12 murales dentro de la provincia de Badajoz. La verdad es que cuando me fui a vivir a Barcelona, que tenía 24, 25, pensé que iba a vivir allí para siempre. Además, ni siquiera me hubiese imaginado que era una opción siquiera posible la de volver a Extremadura, o sea, en absoluto. Pero llegó un momento que, como os decía, me empecé a planteármelo y la verdad que estoy muy contenta. El cambio, en mi caso, ha sido absolutamente para mejor. Estoy mucho mejor.